Hola, reciban la más cordial bienvenida al canal. Yo soy Yarixa Ferreira y estoy aquí porque sé lo importante que es para ti tener información actualizada y comprobada científicamente acerca de la psicología, la salud mental, las neurociencias y el autismo. Y estoy convencida que una de las formas más loables de trascender en esta vida es compartir conocimientos. Y mi invitación con cada uno de los videos que comparto es abrir un espacio de aprendizaje colaborativo que se convierta en una oportunidad para compartir no solo las explicaciones que doy en cada uno de los videos, sino también todas tus inquietudes y opiniones, y de esa forma poder lograr un aprendizaje significativo sobre cada uno de los temas. Así que este canal y toda la información que en él presento es una oportunidad valiosa para tener un conocimiento fundamentado en la evidencia científica que nos permita conocer cuáles son las intervenciones terapéuticas más novedosas y que han sido más efectivas en la atención de los niños y adolescentes con autismo, así como también conocer cómo ha ido evolucionando la ciencia con respecto al autismo. Y no solo se trata de compartir un mensaje de esperanza con las familias, pues de alguna manera compartir esta información se ha hecho un estilo de vida para mí, sino también es parte de mi propio proceso de catarsis o de abreviación, donde de alguna manera yo transito por mis propias dudas y temores, que son también las dudas y temores que transita cualquier padre, cualquier madre, cualquier cuidador de niño con autismo. Entonces, de esta manera puedo yo compartir todos aquellos estudios que hago con ustedes. Para nadie es un secreto que los padres de niños con necesidades especiales presentan mucha ansiedad respecto a la preocupación que les genera el futuro de sus hijos cuando ellos ya no están presentes. Sin embargo, cuando veo en las plataformas digitales donde se publican los nuevos estudios acerca del autismo y veo la explosión que hay de nuevas investigaciones, realmente me da un alivio el saber que no solo hay nuevas alternativas de intervenciones terapéuticas que han dado buenos resultados en cuanto a su efectividad, sino que también hay investigaciones que se han enfocado en los últimos años a identificar los biomarcadores o marcadores fisiopatológicos del autismo que de alguna manera llevan a manifestar cada uno de los síntomas conductuales que podemos observar, y vemos que se han ido implementando o proponiendo estrategias desde el punto de vista de la biomedicina, de la medicina funcional o alternativa. Realmente esto genera una satisfacción y un alivio respecto al futuro con respecto al autismo. Pero esta no es toda la esencia del mensaje que quiero compartir en mi canal, pues en mi práctica profesional como psicóloga y estudiosa del campo de la psicología, he visto cómo ha ido en aumento el número de las personas que presentan ansiedad, depresión, obsesiones, compulsiones, entre otros trastornos asociados con el ámbito psicológico y de la salud mental. Y esto debido en gran mayoría a la dinámica acelerada de la sociedad actual, a un estilo de vida poco saludable, o a patrones de crianza inadecuados, o también a alteraciones genéticas y epigenéticas que de alguna manera han incidido en su salud mental. Y es por eso que también quiero abrir espacios para un aprendizaje colaborativo en relación con los avances en la investigación sobre estos temas. Habida cuenta de que yo también he experimentado la ansiedad y he comprendido el mensaje que ha traído para mi vida, que se manifestaba a través de una conducta repetitiva que me era difícil de inhibir. Pero hoy en día, gracias a que he logrado esa gestión de mis emociones, esa reestructuración cognitiva, he podido ya superar este tipo de trastorno. Y eso es lo que quiero compartir también en mi canal. Finalmente, no podemos dejar de lado las neurociencias, ya que de alguna manera complementa todos los temas anteriores, pues tener un conocimiento acerca de cómo funciona el sistema nervioso y cómo desde la nutrición, desde la intervención terapéutica, desde los cambios en el estilo de vida y tener una perspectiva de crianza positiva, nos
ayuda a generar modificaciones significativas y beneficiosas en nuestro cerebro que se van a traducir en la gestión efectiva de los pensamientos, emociones y conductas. Así que, si ya te suscribiste al canal, te agradezco de haber tomado esta excelente decisión de seguirme. Y si aún no lo has hecho, ya sabes lo que debes hacer. Clic en suscribirse y clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos que están hechos de información valiosa para ti.